Ella necesita estar en el set el lunes para eso, así que asegúrate de que todo salga bien. De acuerdo. Sí, suena bien. Sí, acabamos de llegar. Sí, como a 2 horas de distancia. Genial. Bien, manténme informada. Ya deja el celular. Me va a encantar. Sí, yo estaré aquí hasta el lunes, así que el servicio parece estar bien. Solo llama, avísame si necesitas algo. Sí. Está bien, hablamos pronto. Adiós. Llama si necesitas algo. Vamos, cariño, se supone que es nuestro tiempo. Te amo y estoy muy feliz de estar aquí contigo, pero no te pongas así, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Ves? ¿No es genial? Sí, es precioso. Sí. Gracias por hacer esto. En especial por desconectarte. John, ¿sabes que esto...? Oye, no, en serio, lo digo en serio. Y lo mucho que puedes estar presente, te lo agradezco. ¡Oh, lindo! Nada mal. No está nada mal. Nada mal. Cariño. Esto es justo lo que necesitaba. Cariño. ¿Sí? Te daré lo que necesitabas. ¡Oh, Dios! Bebidas, ya voy. Música, muy bien. Vasos, cristalería. Wow, es una habitación linda. Sí, lo es. Deberemos venir con Paul y Daniel algún día, como una noche de parejas. Sí, es una buena idea. Pero me alegro de poder hacer esto juntos primero. A mí también. ¿Deberíamos entrar a cada cuarto mientras lo hacemos? Oh, es un desafío. Tal vez. Quizá después de que me hagas un buen cóctel podamos hablar. Espera, ¿me estás extorsionando por mis habilidades de coctelería? Es la única razón por la que estamos juntos. ¿Lo es? Me encanta aquí arriba. Sí, a mí también. ¿No hay otra habitación abajo? Sí, hay algunas. ¿Vamos a verlas? Está bien. No sabía que este lugar tenía tantos cuartos. Sí, no está mal. ¿Voy por las maletas? No, relajémonos y tomemos un trago. Perfecto. Bien. Está bien. ¿Quieres otro trago? Sí. Genial. ¿Recuerdas dónde pusiste la bocina? Oh, está en tu mochila. De acuerdo. ¿Qué será? Sorpréndeme. Muy bien. Ajá. ¿Ah? Tú y ese hombre. ¿Sabes que te encanta? Me dan ganas de cocinar. ¿Debería comenzar con la cena? Sería genial. Iré por nuestras cosas. De acuerdo. Lord, let this moment... ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¿Qué demonios, hombre? Hey, lo siento. Solo quería... ¿Quién eres? Me disculpo. Soy Ben. Ben. Soy el cuidador, el jardinero, como quieras llamarme. Vivo al final del camino. Los vi entrar, así que... quise venir a presentarme y... que sepan que estoy aquí si necesitan algo. Está bien. Así que... lo siento, hombre. Tú me tomaste desprevenido. Sí, lo siento. Pero aprecio que me avises que estás aquí. Muy bien. Pero estamos bien, hombre. Tenemos lo que necesitamos. Me encanta bueno, el lugar. Bueno, me alegra escuchar eso. Y de nuevo, lo siento. No quise asustarte. No, está bien, hombre. De verdad. ¿Sabes qué?
Parece que se están quedando sin leña. ¿Qué tal si les corto un poco? Oh, no, 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 vamos, no, hombre. No. Vamos, no quiero empezar mal. Déjame hacer esto por ti. Me hará sentir mejor. Escucha, ni siquiera te molestaré. La dejaré junto a la puerta. Claro. Lo aprecio. Claro, no pasa nada. Que disfruten su estancia. Gracias de nuevo. ¿Hablabas con alguien? Sí, es solo un viejo jardinero muy espeluznante. Oh. Me asustó mucho. ¿Qué quería? Nada en realidad, solo nos dio la bienvenida y se presentó. Extraño. Como sea, ¿qué necesitas para la cena? Muy bien, necesito una de las cebollas y luego carne molida, chorizo, tomates, pastas, salsa para pasta y las verduras que tú quieras. Oh, ¿en serio? ¿La verdura que quiera? Sí, puedes. ¿Puedo elegir? Sí, sí. Oye, gracias por esto. A ti. Muy bien, ¿qué tal si te sientas, te relajas y eliges la película aterradora que me harás ver esta noche? Oye, esa no es únicamente mi tradición. Sí, no me gusta más que a ti. Entonces, ¿por qué las veíamos? Es lo que hacemos, cariño. Ven. Ven a un lado, yo lo hago. Sé lo sensible que eres con las cebollas. Gracias. De nada. Oye, ¿debería hacernos un cóctel? Sí, por favor. Aún no bajo el bar. Iré por él. Perfecto. Bien. Acuerdo, ¿qué vamos a beber? Yo los hago. ¿Qué tal un martini? Oh, cuando quieras. Aunque estar en el bosque así me pone de humor para un whisky o algo. Ah, me apetece algo de whisky. ¿Sí? Muy bien. Sí, gracias por cortarlas, cariño. Oye, gracias por hacer todo lo demás. No hay problema. Voy a hacer un Manhattan. ¿Te sí, parece bien? Mientras no me dejes pasarme de 6. Oh, Dios mío, eso no fue culpa mía. Tomé tantos como tú. Y culpo al cantinero. Hay personas muy buenas en su trabajo para la salud pública. Sí, sí. Así que si no tomas al menos 6 de los míos, me voy a ofender. Pensé que era tu cantinero favorito. ¡Ah, lo eres! Sobre todo porque tus bebidas son gratis. A mí me quedan bien. Ahora, veremos. Sí. ¿Para ti? Genial. Salud. Salud. Por nosotros. A nosotros. Rico. Sí, de acuerdo. Voy a disfrutar de esta bebida en la terraza. Muy bien. Apreciaré la vista. Deberías venir. Ah, solo dejaré lista la salsa y luego voy contigo. Está bien.
Wow. Muy bien, la salsa tendrá que hervir por un rato. Bien. Gracias. Sí. Uf, me encanta estar aquí. Es agradable, ¿eh? Sí. Oh, quiero mencionar... ¿Qué cosa? Olvidamos el ingrediente clave de la cena de esta noche en la tienda. Basta. Diablos, ¿en serio? Sí. Bien, no hay problema. Iré a la tienda a comprar. No, está bien, cariño. No, iré contigo. Toma. Volveré enseguida. Gracias. La reapertura del Camino Norte al público. Esta reforma ha requerido el doble de tiempo y presupuesto que el municipio había aprobado inicialmente por la presión del ciudadano. Declaró a la prensa que la decisión de aumentar el presupuesto ha permitido reconstruir la vieja cerca y asegurar toda el área, que se usa comúnmente para caminatas por familiares y turistas. El partido opositor hizo una campaña para evaluar la medida y evitar más accidentes, similares a los que causaron gran preocupación en la opinión pública el año pasado, cuando Caroline Turing, de 23 años, resbaló y cayó del sendero mientras corría, lo que casi le cuesta la vida. El alcalde habría ordenado la variación para contrastar la creciente popularidad del líder opositor, quien se espera se postule para las elecciones locales del próximo año. El equipo de prensa del alcalde ha desmentido el rumor. ¡Qué diablos! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Lo siento mucho, yo no quise asustarte. ¿Qué quieres? Soy Ben, conocí a su esposo en la tarde, le dije que traería leña. Soy el cuidador. ¿Por qué no tocó la puerta? Lo sé, quizás debía hacerlo, solo que estaba cargando toda esa madera. Está bien, realmente me asustaste. De nuevo lo siento, apilaré esta madera y me iré enseguida. Está bien, solo me agarró desprevenida. No era mi intención. Vi su auto pasar por la carretera. Supuse que ambos estarían fuera y sería un buen momento para dejar la leña. Sí, no, eso tiene mucho sentido. Lo siento por mi reacción. ¿Tu mano está bien? Oh, sí. Solo me corté cocinando la cena. Bueno, ten cuidado.
Hay muchas cosas aquí que quieren matarte. ¿Qué? No, me refería, ya sabes, deberías limpiar eso. Es fácil que te dé una infección. ¿Tienes un botiquín de primeros auxilios? No estoy segura. Bueno, podría correr a casa y tomar algunas cosas para ti y volver si quieres. No, no es necesario. Estoy segura de que hay algo por aquí. No he tenido la oportunidad de revisar. No hay necesidad de que vuelvas. Estamos bien. De acuerdo. Bueno, esto debería ser suficiente. Suficiente para los próximos días, pero si se quedan sin madera o necesitan algo, no duden en llamarme o... Ya sabes, solo pasa por mi casa. Está justo al final de la calle. Sí, gracias. Es muy amable de tu parte. Está bien, sin problema. De acuerdo. Gracias de nuevo. Sí, te veré pronto. Adiós. Les habla Juan Robinson a mis conciudadanos de la comunidad. Es viernes por la noche. Como en el resto del país, estamos oficialmente en verano. De hecho, ya ha sido un verano caluroso y parece que vamos a tener un verano más largo este año. Sigamos actualizándolo sobre la situación tropical inusual que se prevé que alcance su punto máximo la semana próxima. Mañana, domingo y lunes, rastrearemos los cielos con la humedad del monzón del sur. Algunas áreas pueden... 21 y máxima de 26 con condiciones de cielo casi despejado y silencioso. Pero les advertimos que la temperatura bajará a un mínimo de 18 y un máximo de 22. El martes y miércoles, donde las probabilidades de lluvia tendrán un pico con un promedio de 65%. Luego veremos... ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Quién crees que soy? Lo siento, solo me asusté hace un minuto. Oye, wow. ¿Por qué tienes un cuchillo? Porque vino ese espeluznante jardinero. Maldita sea, vino a dejar la madera, ¿no? Sí. Y no pensaste en mencionármelo. Yo que estaba aquí sola, que podría pasar, así que... Lo siento, lo olvidé. ¿Sí? Sí. Siento que te hayas asustado. ¿Sabías que este lugar no tiene TV? Sí. Me di cuenta de esto cuando llegamos. Pero tú tienes tu laptop, ¿verdad? Sí. Lo siento, solo me asusté mucho. Pasó por la ventana de la cocina cuando estaba en el lavabo y salió de la nada. ¿Por el lavabo? ¿Por qué no fue a la puerta? Pensó que nos habíamos ido juntos cuando fuiste por la pasta y él no sabía que estaba aquí. Oye, ¿qué es eso? Oh, nada, solo me corté cuando estaba... ¿Nada? Déjame ver. No es tan malo. Cariño. No es tan malo. No tan mal, casi te cortas el dedo. ¿Lo limpiaste? Acabo de echarle agua. Ay, un poco de agua, bien. Mira, buscaré cosas y voy a limpiarlo, ¿de acuerdo? O al menos, échale un poco de whisky. Puedes sacar al chico del sur. Oye, escuché eso.
muy bien. Servirá. Oh, vamos, no te va a doler, ¿de acuerdo? Además, el whisky ya hizo efecto, ¿verdad? Está bien, un segundo. Bien, terminemos con esto. Espera, ¿es seguro usar eso? ¿No está caducado? Está bien, está bien. ¿Acaso me importa? De acuerdo. Solo un poco para evitar que te infectes. ¿Lista? Sí. Oh, ¿estás bien? Oh. Todo está bien. Listo. Ahora, solo una curita y estarás bien. Bien. ¿Ves? Como nueva. Aunque, no sé si deberías estar bebiendo alcohol. Es un anticoagulante. Quizás debería tomármelo. Bueno, en ese caso, Dr. Taylor puede irse a la mierda. Vaya, vaya. Un poco dura. Esta casa está esperando sexo. Y no queremos decepcionar a la casa, ¿verdad? Paciencia, doctor. Está bien. Muy bien. Sí. Entonces, tenemos unos 9 minutos antes de que la pasta esté lista. Así que, mientras tanto, podríamos... ¿Y qué podríamos hacer en 9 minutos? ¿Esa es tu pregunta? Eres un pervertido. ¿Eh? Oh, vamos. Deberías apreciar mi nivel apropiado de... perversidad. Para ti, sí. Ah, te gusta. Cállate, John. O podrías callarme. Veamos si puedes hacerlo en 9 minutos. Entonces, aún faltan 6 minutos para la pasta. ¿Bromeas? Sí. Oh, Dios mío. No te rías. ¿Es el auto? Quédate aquí. Seguro no es nada. Oh, no iré a ninguna parte. El auto está bien. Quizás fue una ardilla. Nada de qué preocuparse. Bien, escurriré la pasta para que no se pegue. Vamos. Thank you.
¡La cena está lista! ¡Ir enseguida! ¿Qué haces ahí abajo? Cariño. Sí. ¿Qué pasa? Nada, hay una gotera. La reportaré en la mañana. Está bien. Bueno, sube a comer porque la pasta se enfriará y nos falta la película. Sí, enseguida subo. Está bien. Así que, ¿qué clase de vino trajiste? Ah, Pinot Noir, por supuesto. Vamos, es tu favorito. Sí. Bien, ¿estás lista? ¿La voy a odiar? Quizás, sí. De acuerdo. Está bien. Ya la estoy odiando. Oh, vamos. Dale una oportunidad. Lo haré. Lo siento. La próxima vez la escojo yo. Oye, estas películas de terror son clásicas. Do you remember one time when we were small, we were out here? It was from right over there. I jumped out at you from behind a tree, and Grandpa got all excited, and he shook his fist at me, and he said, "Boy, get the hell to hell." Remember that? Right over there. Well, you used to really be scared. Johnny. You're still afraid. Stop it now, I mean it. They're coming to get you, Barbara. Basta, eres un idiota. You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it. Basta, ya no digas tonterías. Qué idiota. They're coming for you. Mira, allí está uno de ellos. Espero que la película mejore. Yo me voy. ¿Lo hará? Estoy seguro de que sí. ¡Ayuda! ¡Pum! ¡Diablos! ¡Johnny! ¡Ayúdame! ¿John? ¿Qué fue ese ruido? Debe ser la tubería. ¿Qué? Es absurdo. Mira, hay tuberías justo abajo. Las vas a escuchar. ¿Estás seguro? Sí, sí. ¿Que me calme? ¡Cálmate tú! ¡Dios! Recuérdame, ¿por qué nos hacemos esto? Oye, creo que sigues asustada por lo que pasó con el encargado. Sí, puede ser. Al fin, una elección razonable de esta chica. Sí, verás, ella no es tan inútil. Ya veremos. Sí, pero si esto fuera 1968, estarías abrazándome, apretando mi brazo. ¿Ah, sí? Oh, sí. Y tú tendrías tu mano en mi rodilla. ¿Ah, sí? Subiéndola lentamente. ¿Y luego qué? Y luego me darías un masaje en los pies. ¿Un masaje en los pies? Eso haría. Sí. ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando en algo más. ¡John! Bien, aquí vamos. Sabía que pasaría, pero se adelantó. Oh, lleva así un rato. ¡Ja,
Es agradable salir de Los Ángeles, ¿eh? Tan agradable. Es una locura cómo puedes ver las estrellas aquí. Sí. El pueblo es lindo también. Pero es raro cómo las tiendas solo abren un par de días a la semana. En horarios muy extraños. Sí, es un pueblo familiar. Hace que la gente venga aquí y forme familias. Críe niños. Sí. Recuerda que debemos sacar las cosas del auto. Sí. Deberíamos de... Sí. ¿Quieres un poco? Está bien. Está bien. Voy a cepillarme los dientes. Está bien. Me voy a cambiar primero. Está bien. ¡Oh! No. Uno, dos, tres. Hacia un lado. Entonces... Tal vez. ¡Ah! Tomaré el tal vez. Está bien, sé que lo harás. Oye, ¿qué hora es? Como las 11:30. Será mejor que bajes la tapa antes de tirar la cadena. ¿No lo hago siempre? ¿Sabes cuántos gérmenes vuelan cuando tiras de la cadena? Como 1,000,000. ¡Exacto! ¡Es asqueroso! ¿Qué haré? ¿Cepillarme los dientes con un cepillo de popó? Oh, Dios mío. No lo creo. ¿Es algún fetiche del que quieras hablar? Solo... Bien, mira, tiraré de la cadena ahora y para siempre. Gracias. ¿Quieres caminar en la mañana? Parece que tengo ganas de caminar en la mañana. Todavía no. Y acertaste. ¿Vas a tener sexo o una caminata? ¿Cuál crees que voy a elegir? Ya sé cuál. Thank you.
Bien. Buenos días. Ya despierta, Johnny Boy. Despierta. ¿Quieres que te haga un café? Sí. ¿Sí? Eso sería genial. Bueno. Ah, o puedes volver a la cama. Huele bien. Ya voy para allá. John, ¿dejaste esta puerta abierta anoche? Ah, mierda. Sí, quizás. ¿Estás bromeando? ¿Después de que el tipo nos asustara, dejaste la puerta abierta? Solo salí por un cigarro. Estamos bien, no pasa nada. Olvídalo. Oh, increíble. Pues gracias. No fue un cumplido. Gracias. Sí. ¿Qué tal si hago el desayuno? ¿Tienes hambre? Sí, por favor. ¿Quieres un huevo o dos? Dos. Oh. Wow, tan lindo. ¿Qué? Ven a ver esto. Están disponibles para adoptar. Solo digo. Bueno, digo, será genial para quien los adopte. Excepto para nosotros. Ya que estamos en el tema, podría darte un bebé en su lugar. Ni siquiera hemos planeado nuestra boda. Cierto. ¿Ya tienes una fecha, eh? No tendremos esta conversación ahora mismo en nuestras vacaciones. ¿Sí? Ah, claro. Volveré a hacer el desayuno.
Delicioso, cariño. Gracias. Nada. Oye, sé que antes dijiste que no querías, pero está agradable afuera. Me encantaría ir a caminar o a pasear por el barrio. ¿Y? Y estás invitada, si quieres unirte. No lo sé, yo... No te preocupes. Iré después del desayuno. No, sí, solo. Me encanta eso para ti, cariño. Pero no tengo ganas de eso. Sin presión. Pero creo que iré a sacar mi tapete. Y haré un poco de yoga. Eso es genial. No intentaré convencerte. Gracias. Ni siquiera lo dejas en el desayuno. No, solo tengo que enviar un correo rápido. Lo olvidé. Estoy jugando contigo. ¿Qué? ¿Estás enojado? No, no. Mejor me voy a cambiar. Está bien. Muy bien. Todo listo. Fue suficiente por hoy. Genial. ¿Estarás así todo el día? No estoy haciendo nada. Solo quiero salir, ir a caminar, ver el paisaje. ¿Por qué moviste mi cepillo? No lo hice. John, está bien. Si lo tiraste o algo, solo dime. Rebeca, no toqué tu cepillo. Solo lo hago cuando se tiene que cargar. John, sé lo que hice con mi cepillo de dientes. Terminé de lavarme los dientes y lo puse al lado del jabón. Bueno. Sí, no sé qué decirte. Bueno, sé que yo no lo moví, así que... debiste ser tú, pero... como sea. Mentiras. ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿John? ¿Quién es? Oh, solo una vecina. Dije, ¿quién es? Vivo al final de la calle.
¿Cómo pasaste al portón? Oh, soy amiga del dueño. Me dio un control extra en caso de emergencias. Dios mío. Hola, ¿en qué te ayudo? Me disculpo por molestarla, pero... mi pequeño Piglet se escapó anoche. ¿Su gato se llama Piglet? Sí, señora. ¿Está bien? Bueno, no lo he visto. Es extraño, yo juro que lo vi venir hacia acá. Esta es la única casa que... sabe... Está bien, señora. Si pudiera hacerme un favor, si lo ve corriendo, ¿le importaría llamar al número de la parte de atrás? Vivimos un poco más adelante y, bueno, no hay tantos vecinos. ¿Está segura de que no está aquí? Sé lo que vi, y si pudiera dejarme entrar y echar un vistazo... Está bien, tengo su número, ¿no? Así que le llamaré. Prefiero que no entre a la casa. ¿Está escondiendo a mi Piglet? ¿Qué? ¿Está escondiendo a mi bebé? Yo sé que está aquí, está bien, yo sé lo que vi. Por favor, déjame entrar solo... ¡Está loca! Por favor. ¡Déjame entrar! ¿Qué? ¡Déjame entrar! Dios... A la mierda. Aún lo tengo. Hola. Hola, cariño. ¿Te dio sueño afuera? Sí, y creo que soñaba contigo, porque ahora aquí estás. Aquí estoy. Regresé tan pronto como pude. Oh, gracias, cariño. Sí. Te amo. Yo también. Voy a ducharme, estoy sudado. Sí, lo sé, yo también sudé. La ducha suena bien. Pero me gusta cuando sudas. Oh, asqueroso. ¿Por qué no vas a ducharte y subo a darte una sorpresa? De acuerdo. Muy bien. Hola, mimosa.
Estoy justo aquí. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Estás distante. ¿Cómo? Dímelo tú. Tienes. Usted también lo tiene, señor Taylor. Ahora sal. Tengo que orinar. Oh, está bien. Entonces. Entonces. ¿Qué quieres hacer el resto del día? Aparte de sentarme en el sofá y beber todo el día. Sí, aparte de eso. No sé, ¿en qué pensabas? No lo sé, podemos ir al pueblo, podemos ir al lago. Suena divertido. Honestamente, nada suena mejor que descansar en ropa interior todo el día. Está bien, no puedo discutir con eso. Está bien. Trajo los Oye, de la suerte. Vamos, sabes que no puedo ir a ninguna parte sin ellos. Los he usado desde que me conociste, chico. Lo sé. Más te vale. Puede ser. Claro que sí. Ah, el absolutamente perfecto martini. Oye, este martini es un martini especial de $20 con aceitunas rellenas de queso. Wow, eso suena algo muy caro, cariño, pero espero probarlo. Oye, estas aceitunas están rellenas del mejor queso azul que el dinero puede comprar. Es una obra maestra. Salud. Salud, cariño. Mm. ¿Ah?
¡Wow! Quiero decir, es un martini bastante bueno. Sí, no sé si vale $20, pero es muy bueno. Ah, está bien. Me quedo con eso. Creo que todo sabe mejor aquí arriba, ¿eh? ¿Sí? ¡Ey! ¿Podríamos mudarnos aquí? ¿Oh, sí? ¿Que como en 10 años? Sentar cabeza, formar una familia. Sí, puede ser. No. Lo digo en serio. Cariño. Tú sabes. No puedo mudarme por trabajo, además. Toda nuestra vida está allá. ¿Qué haríamos? ¿Solo abandonar todo? Solo decía. ¿Lo pensarás? Vamos a jugar. ¿Jugar? Sí. ¿Qué quieres jugar? Juguemos al póker. ¿Quieres jugar al póker? Soy buena en el póker. Bien, ¿tienes las cartas? ¿Las fichas? No va a ser tan divertido sin las fichas. No, yo no diría eso, John. Oye, ¡ah! ¡Hey! Oye, hombre. Oye. ¿Quién diablos eres? Yo no haría eso si fuera tú. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué carajo quieres? ¿Así tratas a tu invitado? ¡Hey! ¿Puedo sentarme? Oye, hombre. Oye, sea lo que sea esto, no es gracioso, ¿de acuerdo? ¿Y si no es gracioso, qué sería? John. Oye, hombre. Mira, te daremos lo que quieras. Por favor, deja de apuntarle con el arma. ¿Ves eso, Rebecca? Ese es John intentando recuperar un tipo de control en la situación. Has perdido el control, John. Está bien. Oye, ¿qué puedo hacer por ti, eh? ¿Qué puedo hacer? Te diré lo que puedes hacer. ¿Qué tal si llenas esa coctelera con hielo y tomas lo necesario para hacer uno de esos perfectos martinis que haces? ¿Ahora? Sí, John, ahora. Si toma más de un minuto, le disparo a tu esposa. ¡Vamos! No hagas una estupidez. Puedo ver su frente desde aquí perfectamente. Está bien. Está bien, cariño. Date prisa, John. El reloj está corriendo. Muy bien, John. Muchas gracias. Toma asiento. Este es un martini perfecto, John. Es como el cielo para un cantinero. ¿Por qué no bebes? Queridos, vamos, tomen un sorbo. Eres un hombre loco. ¿Parezco loco para ti? ¿Parezco loco para ti? Veamos, John, ¿parezco loco para ti? Porque me siento sano en este momento. ¡Ay, mierda! Diablos, ¿eh? Solo quiero jugar nuestro pequeño juego, hombre. Necesito que se pongan estas. Vamos, John, siéntate por allá. ¡Dije ahora, John, siéntate por allá! Está bien, ya voy. Está bien. Apresúrate, cariño. Toma asiento. Quiero tu mano izquierda y su mano derecha. Oye, no nos dijiste tu nombre. ¿Mi nombre es qué? ¿Mi nombre es quién? ¿Cómo te llamas? ¡Ey! ¿Estás bien? Oye. De acuerdo. Bien. Está bien. Póntelas. ¿Podrías apretarlas un poco más? Hay algo tan satisfactorio en ese sonido. Como esto. Eso es, John. ¿Ahora qué? Esa es la pregunta, John.
podríamos ver una película. ¿Qué tal? No estoy seguro. ¿Terminaron de ver La Noche de los Muertos Vivientes? O tal vez nos puedas enseñar un poco de yoga. Eso estaría bien, Becky. Está bien. No, John, no está nada bien. Pero lo estará, te lo prometo. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Eh? He estado jugando este juego desde que tenía 16 años. Mi padre me lo transmitió. Y debo jugar uno por año, todos los años, hasta que pierda o me muera. Es lo que es. Esta es la forma en que tiene que ser. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué tienes que hacernos esto? No merecemos esto. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tú? Dime, ¿qué los hace más especiales que cualquier otra pareja? En cualquier otra cabaña, en este pequeño pueblo. ¿Por qué tú? Bueno, me temo que por la suerte de mi sorteo. Tengo curiosidad, ¿se reemplazarían ustedes con una pareja inocente? Interesante. Siempre estoy tan intrigado en este momento entre cualquier pareja. De acuerdo. De acuerdo, ¿qué pasa ahora, eh? Directo al grano. Me gusta eso de ti, John. Pero ya sabes, tal vez a Becky le guste un poco más el juego previo. ¡Hijo de perra! Muy bien, John. Está bien, John. Creo que es hora de empezar nuestro juego. ¿Verdad? Ahora, asumo que están familiarizados con el juego llamado Guerra. Bien. Esta es mi belleza. Mi extremadamente confiable belleza. Voy a colocar una bala en una de las cámaras. Jugamos según las reglas de guerra. Y el perdedor jugará su propio juego de ruleta rusa. Vamos a jugar hasta que solo queden dos de nosotros. Y voy a estar tan involucrado como ustedes lo estarán. Emocionante, ¿verdad? ¿Quién va primero? De Team Marín, tú. Pongamos nuestro destino en manos de Rebeca. ¿Te gustaría sacar primero? No. ¿Cómo que no? No participaré en tu juego enfermo. Si quieres ver a alguien muerto, puedes tomar esa pistola y quitarte la vida. Eso no está en nosotros. Eres tú, siendo un psicópata, ¿de acuerdo? ¡No hicimos nada! Becky, las reglas son simples. Si te niegas a jugar, eso se llama pérdida. Así que cualquier carta que saquemos será más alta que la tuya. Así que si mantienes esa ruta, este juego será bastante rápido. La elección es tuya, cariño. John. Maldita John, sea. ¿Qué hacemos? Saca una carta, Rebeca. ¡Bravo, John! ¡Bravo!
Saca una carta. Oh, Dios. Digo, hay muchas más bajas. Tu turno, John. Saca una. Oh, Dios. Está bien. De acuerdo. Así que... número de la suerte, 7. No tengo tanta suerte hoy, John. Adelante. Vamos. ¡Te dije que era emocionante! ¡Mierda! ¿Cuántas veces has hecho esto? ¿Seguro que quieres saber? 17 personas van y vienen al toque de esta pistola desde que llegó a mi vida. Sí, John, ahora lo sabes. Dios mío. Pues, yo no soy un creyente. Pero si la Biblia es verdad, seguro está de tu lado. Aún no estás muerto, John. Aún no lo estás. Parece que la suerte volvió a mí, ¿verdad? ¡Oh, mierda! Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¡Oh, Dios mío, John! Oye, yo la tomaré. Yo la tomaré. ¿Qué pasa? ¿Tocar el arma o le disparo? Bien. Si no juegan con las reglas, ambos bien. Mueren. Bien, de acuerdo. Por favor. Ya entendí. Ya entendí. No lo vuelvas a hacer, John. No lo vuelvas a hacer. Seguiré las reglas. Mierda. Escucha. Está bien. Está bien. Ahora, les daré 2 opciones. Rebecca puede tomar el arma, ponérsela en la cabeza, o ella puede optar por apuntarte a ti. No. No, nunca podría. No. No. Tienes que hacerlo. Cariño, tienes que hacerlo. ¿Qué? No podría vivir conmigo mismo sin ti. Está bien, está bien. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo por nosotros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no. Por favor, por favor. Por favor. Lo siento por todo, pero por favor, no me obligues a hacerlo, ¿sí? Haremos lo que sea. Por favor. Voy a matarte. Y no hagas nada estúpido. Es tu elección. Oye, oye, cariño. Solo toma el arma, ¿sí? Un paso a la vez. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos, tú puedes. Vamos, eso es, cariño. Vamos, tú puedes. Pero, John... ¿y si la bala... está en la cámara cuando dispare? Cariño, no estoy bromeando. Tengo que ser yo. No. Tienes que apuntarme a mí, cariño. No. Sé que no es justo pedírtelo, cariño. Pero necesito que lo hagas, ¿de acuerdo? John. No puedo lastimarte. No, no, no. No me lastimarás. ¿Sí? Me estás dando lo que quiero. Me estás dando la oportunidad de verte vivir. ¿Sí? Pasa lo que pasa, está bien, está bien. ¿De acuerdo? Está bien,
Tuvimos una hermosa vida juntos, ¿verdad? La tenemos, sí. Sí, sí. Está bien. Muy bien. John. Tienes que hacerlo. John. Muy bien. Solo toma el arma, cariño. No. Toma el arma, cariño. No. No. Así es como termina. Iba a terminar de una forma u otra, ¿verdad? Te amo, Rebeca. Te amo. Demasiado. Te amo, demasiado. Cariño. Te amo. Siempre te he amado. Aprieta el gatillo.